gran gira del centenario de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, la Comisión Centro Oeste, organizadores de las jornadas de visitas, destacando el alto nivel genético de la hacienda presentada, y abrieron las tranqueras Cabaña Las Tres Marías, Establecimiento Ribota, Estancia Las Pampitas, riquezas del litoral, agradece la consideración para acompañar y reflejar los tres días recorridos, con productores argentinos, uruguayos, colombianos y del Perú. 100 años sin fronteras. Bueno, felicitaciones, qué buena manera de ser anfitrión cumpliendo 100 años, no es poca cosa. Sí, buen día, Daniel. Bueno, un saludo a todos los a toda la gente que tenés en Riqueza del Litoral, un programa muy muy visto. Sí, realmente es un orgullo estar aquí con esta gira que organizó la Comisión Centro-Oeste de la Asociación de Hereford. Bueno, estuvimos en la mañana recorriendo dos establecimientos donde nos mostraron toda la genética y el trabajo que hacen con nuestra querida raza, y mostrando lo que en este momento es una raza muy muy competitiva, y bueno, a través de la competitividad siempre está el negocio, ¿no es cierto? Bien. Y para eso, al final de la conversación, todo esto por dinero, digamos, ¿no? Pero lo trascendente además es el tiempo que data el ingreso de la raza a esta parte del mundo. Data más de 150 años, hay toda una historia y hay un montón de buen piso para todo productor. Exactamente, Daniel. La raza ingresó por el Toro Niágara hace más de 160 años y la asociación se fundó el 3 de noviembre de 1924, que es una fecha que nos hace este año cumplir los 100 años, los primeros 100 años de la asociación, los cuales estamos muy orgullosos, y con un plan de acciones para festejarlo, ¿no? En toda esta gira que estamos haciendo y todas las acciones que vamos a realizar durante el año van a tener el marco de referencia de los 100 años, y todo va a terminar también con una gran exposición en la sociedad rural en Palermo en el mes de septiembre, donde va a haber pedri y puro registrado, y ahí vamos a festejar en una gran fiesta los 100 años, ¿no? Lo que vale decir que la sangre que aporta esta raza, además de la sintética que tiene nombre y apellido, ya gracias a esta madre, ¿no es cierto?, que es fundamental a la hora de comenzar a hablar de cruzamiento para tener un rodeo parejo, y obviamente ni hablar al momento de lo que significa tener una res de esa. Sí, tenemos la suerte en la Argentina de contar con un clima templado, en el cual se han desarrollado bien las razas británicas. La raza Hereford es una de ellas, que bueno, para nosotros es la más productiva, que eso es un tema de que cada uno lo ve con sus cristales, pero realmente es una raza muy productiva, muy fértil, que se adaptó perfectamente a todos los climas de la Argentina. Y pensar que tenemos la cabaña más austral del mundo, la Piranaica, que está contra la cordillera en Ushuaia, hasta Curuzú-Cuatiá y más al norte también en Corrientes, desde Mendoza hasta Madariaga en el este. O sea, cubrimos climas y situaciones de oferta forrajera muy diferentes con mucho éxito. Es una raza muy, muy, la raza todoterreno. Es una raza que se adaptó perfectamente, manteniendo sus estándares de productividad, tanto en fertilidad como en peso al destete, en ritmo de crecimiento, que es una de las razas que más se destaca, posiblemente por su gran capacidad de conversión que tiene, y la calidad de la carne es insuperable. Una raza con título propio, una raza que proveyó y sigue proveyendo al mundo carne premium. Dime usted véndame este Hereford tan gerenciado por el mundo. Bueno, y sin duda que los cortes que surgen de una media res de Hereford son muy competitivos por varios motivos. Primero, porque la composición de los cortes buenos de una res Hereford es de mayor rendimiento. Segundo, porque la calidad de la carne tiene la terneza, el marlin, o sea, la grasa intermuscular,
y las condiciones para hacer, estar en el mejor plato del mundo. De hecho, hemos ganado premios del mejor bife del mundo con nuestra raza. En los concursos de novillos que se hacen dentro de la Argentina, siempre estamos muy bien posicionados. Así que es una raza muy buena productora de carne, pero no se queda con el producto final, sino que todo lo que viene antes, que es la madre, la fertilidad, la rusticidad y todo eso, conforman un conjunto de elementos que hacen que el negocio ganadero de Hereford hoy esté dando muy buenos números. Y próspero, por supuesto. Y próspero. Y seguimos permanentemente porque la genética es un proceso de mejora continua. Seguimos trabajando en eso, los plazos. Ellos tienen muchos planes de mejora genética. Está adherida a la evaluación panamericana, donde están todos los rodeos de Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Argentina. Y se comparan los reproductores con una masa de iguales muy grande, con lo cual permite afinar mucho el lápiz de qué es lo que se está eligiendo, y la genética la tenemos puesta, es una de las patas de la competitividad, es una de las patas de la mesa que hace la competitividad de nuestro negocio, y esto supera a los gobiernos, supera las cuestiones económicas, es un tema de eficiencia interna de la actividad. Como siempre, es tan amable y tan explicativo que es bueno para el televidente, porque además le está informando y le está explicando cómo es la cuestión y el orgullo que le genera ser criador de Hereford. Sí, bueno, muchas gracias, Daniel, por darnos esta oportunidad de explicar y de dar a conocer todas estas virtudes de la raza. La oportunidad que tuvieron hoy de mostrar la producción, de compartir con amigos productores, mostrar un trabajo intenso que vienen de años, no es poca cosa recibir el centenario de la comisión con las puertas abiertas. Sí, la verdad que primero agradecer que hayan elegido nuestra cabaña, segundo festejar la raza que más nos gusta, que es la Hereford, sus 100 años, me parece que no podíamos decir que no, y para mí lo más importante de la gira, yo lo manifesté en reuniones, no solamente mostrar las cabañas, para mí los criadores, el que visitamos recién y el que vamos a visitar a la tarde. Para mí una raza se compone de los criadores. Nuestra genética la compran los criadores. Entonces yo tengo que siempre estar pensando que cada vez haya más criadores Hereford porque voy a vender cada vez más genética. Y lo suyo, el trabajo familiar, ¿de cuánto tiempo data hacia atrás? ¿Cuándo se decidieron que esta es la raza que voy a hacer? Mira, mi padre era un famoso cabañero de cerdos que triunfó mucho en Palermo, y cuando le iba tan bien con los cerdos, decidió vender sus vacas shorto que hacía en el tambo y empezar con una raza de cría. Y eligió la Hereford, fue un remate, no me pregunté la cabaña ahora porque no me va a salir, pero allá en el año 1960 y pico compró en un remate que se remataba una cabaña de Hereford, unas cuantas vacas. De ahí iniciamos y después, laburando, eligiendo muchos toros, usando toda la tecnología disponible, llegamos a la actualidad con un rodeo que nos gusta, más nos gusta lo que producimos y nos está gustando cuando la gente usa esa genética y nos dice, si no nos miente, que da buenos resultados. Esa es base fundamental, con la tecnología de hoy, las mediciones, los DEPS que se utilizan. Hay una genética importante con valores que no solo llevan el animal, sino también llevan los comprobantes. Sí, sí, porque los números son buenos, pero vos tenés que después mostrar un animal que al criador le guste la costilla, le guste el jamón, le guste la cabeza, que tenga aspecto de toro si te compra un toro, y si te compra una vaquillona, que tenga un aspecto femenino, que tenga fertilidad, que esté preñada, que después críe un ternero, no son datos menores, que después ese criador que usó ese toro no sea pura grasa y después cuando lo ve flaco dice este no tiene nada de músculo, o sea, tiene muchas cosas. Por eso yo hice mucho hincapié que cuando uno cría reproductores tiene que copiar la curva de crecimiento del animal, y uno de los nutrientes más importantes en esa curva es la proteína. Entonces a ese animal nunca le debe faltar proteína para que realmente haga el músculo que tiene que hacer. Claro, y
lo siguiente, digamos, ya es trabajo del productor que adquiere, pero también con la subjetividad de prevenirle no cometer error en el camino, porque ya se cometieron mucho, y no porque un productor lo quiere hacer, sino se equivoca al tanto de ir probando situaciones para ver cómo solucionar. Sí, uno lo que trata es de ofrecer un reproductor, como nosotros decimos, en todas las pistas. Nosotros participamos en pruebas a campo en la Universidad Católica, de las 6 ediciones ganamos 4. Es un poquito de suerte eso, no hay que agrandarse, pero quiere significar que en esas pruebas nuestra genética a pasto anduvo bien, pero también cuando llevamos exposiciones nos va bastante bien y ya es un animalito más preparado. O sea, tenemos esa propaganda y me parece que vale y mucho. Quiero agradecerle por la oportunidad de poder charlar con usted y también hacer la apertura de la recorrida que tiene prevista la comisión, a la cual vamos a acompañar, y a nosotros, porque nos abrieron la puerta para que disfrutemos una jornada con ustedes. No, yo le agradecido creo que es uno, porque también es una forma de mostrar a todo un país, y bueno, yo no sabía, había de distintos países latinoamericanos, sorprendido realmente, y bueno, mostrar la cabaña, no sé si decirlo al mundo, pero por lo menos en países limítrofes, creo que es una oportunidad única que se le va a dar a la cabaña. Muchas gracias. No, a usted, y saludo a toda tu audiencia. En esta segunda parada del centenario de la Comisión Jerez Forest, ustedes evidentemente han trascendido para hacer que nos abran la puerta, nos abran la tranquera para venir a conocer lo que producen. ¿Cómo está, don Juan? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la visita. Agradecidos somos nosotros de la visita de ustedes. Y es una oportunidad linda para nosotros también, para que conozcan lo que tenemos acá en el campo. ¿Y de qué año data aquella experiencia de ponerse a criar Jerez Forest? ¿Recuerda? En el año 98 empezamos a aplicar tecnología de inseminación, que no era muy común en los rodeos ganaderos en la zona en ese año. Y bueno, ahí se empezó ya con seleccionando algunas vacas, buscando toros, corrigieran los problemas que había en general en la raza, y de ahí se comenzó. Y después, en el año 2008, se hizo una inversión, se compraron algunas vacas, y ahí se empezó a manejar más masivamente en el rodeo, donde nosotros sacábamos las madres, porque nos interesaba más la vaca, la madre, que un toro para el reproductor. Así que bueno, masivamente en el año 2008, pero en el 98 ya se empezó a inseminar. Lo que ha trascendido, ¿no es cierto?, como fundador de la crianza de esta raza, una raza que data de más de 150 años, pero que ya ha mostrado características, y la sangre británica se atribuye un montón de cualidades, ¿no es cierto?, a la manera de elegir. Y sí, nosotros siempre nos gustó el Jerez Forest, y por eso se continuó con la raza, y muy conforme estamos hasta el momento. Eso, ¿qué le encontró, o cuál fue el atractivo que dijo, acá vamos a criar Jerez Forest? Es un poco, primero, cuestión de gusto, que nos guste el Jerez Forest, y después, o sea, el gusto tiene que estar respaldado por resultados. Hemos hecho comparaciones con otras dos razas, y los resultados fueron favorables a favor de Jerez Forest. Entonces, no nos gusta cambiar algo que venimos haciendo tanto tiempo por algo que, y además que nos sigue dando buenos resultados, ¿no? Cambiar para peor no es bueno. Y son muchas las atribuciones que darle a esta raza, ¿no es cierto? La mansedumbre, la calidad cárnica que posee, los rindes inclusive, está comprobado que es madre de raza sintética. Sí, esas son cualidades que son indiscutibles de la raza. Después es un tipo de animal que usted lo puede vender de 350 kilos gordo, de 420 kilos gordo, o si lo quiere más pesado, lo puede hacer más pesado.
depende el tiempo de engorde que tenga sin tener un excesivo engrasamiento. Es una raza que se adapta a cualquier tipo de necesidad, ¿no? Es muy buena. Todo fundamenta seguro en gastos económicos cuando intentaron con otras razas y para luego dejarle el sello a la Hereford con la que continúan actualmente. Y sí, hay diferencia en el peso de nacimiento y después en el de tete y en la balanza última también. Ajá. Son todos factores que nos llevó a la raza. Y un aporte de sangre para un choque híbrido es excelente. Sí, nosotros cruzamientos hacemos en los dos rodeos que son comerciales, no en los rodeos de donde sacamos la reposición. Y en los rodeos comerciales tenemos a lo mejor alguna vaca que no está o bien definida o que tiene otros problemas. Y ahí, o algunas de las que hemos hecho la prueba con otras razas, que se viene cruzando con un padre Hereford, entonces ahí tenemos la respuesta del vigor híbrido, que aporta el Hereford en el cruzamiento. Y bueno, sí, salen terneros más pesados. Pero bueno, uno busca la excelencia o mejorar, y entonces tenemos que apostar al rodeo 1 y 3, que son los que se inseminan y se aplica la genética. Amén de que la actitud que tiene para con la 481, por ejemplo, bienvenido. Sí, seguro, sí. Sí, tener animales más pesados, seguro, más precoces, sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo y gracias por abrirnos las tranqueras. No, muchas gracias por la visita. Estamos a disposición para cuando gusten ustedes. Don Juan, muchas gracias por abrirnos la puerta y atendernos. Al contrario, agradecido nosotros por la visita de ustedes y mucho gusto verlos conocidos. En un centenario tan significativo que contribuya con la raza atendiendo a toda esta cantidad de productores, la verdad que es un honor. La verdad que sí, la verdad que nunca hubiera imaginado que nos visiten tanta cantidad de gente y tanta gente que realmente quiere a la raza y tan importante que ha sido para esta raza, ¿no? La verdad que estamos muy agradecidos en mi nombre y sobre todo en nombre de la dueña del campo, la señora Marta Pérez, que bueno, agradecerle a ella permitirnos abrir la puerta para toda esta gente y en especial yo también le tengo que agradecer por permitirme hacer un montón de cosas con sus vacas, con la raza. Realmente estaré siempre agradecido por manejar un rodeo tan grande de vaca Hereford. Creo que es muy importante para mí, por lo menos. Acá se comprueba uno de los grandes favores que tiene esta raza, por decirlo de alguna manera, esta sangre británica. ¿Cómo se comporta a la hora de hacer cruzamiento, no es cierto? Yo creo que la raza está, por Hereford, tanto en su pureza como en cruzamiento, nos brinda un montón de cualidades que realmente estamos más que satisfechos por su adaptación, bueno, en este campo como en muchos campos. Pero yo me voy a dedicar a hablar en este campo que conozco muy bien. Realmente nos da muchísimas satisfacciones en cuanto a la calidad de carne, en cuanto a su fenotipo, adaptación. Realmente acá ustedes pueden ver la cantidad de bajos que tenemos y de agua que no es de buena calidad, y la raza se ha adaptado perfectamente y logramos animales de excelente calidad. Rusticidad, mansedumbre, calidad de carne, precocidad, fertilidad. A la hora de la evaluación, por ejemplo, de estos mercados que ahora hay muchas posibilidades y está teniendo la producción mejores posibilidades de exportación, viendo
el trabajo pastoril que hacen es bienvenido para la cuota. Sin duda, sin duda. Nosotros hace muchísimos años que venimos apuntando al mercado de exportación. Estamos buscando el animal que mejor se adapte al corte pistola, que es el corte que por excelencia se exporta y logra los mejores valores. Ojalá realmente alguna vez tengamos dirigentes que se ocupen de abrirle las puertas al mundo, que nos vengan a comprar las excelentes carnes que producimos, que son de altísima calidad y que realmente eso no quiere decir que para el argentino no vaya a alcanzar la carne. Siempre va a haber carne para el argentino y para exportar y para que sea un negocio rentable para todo el mundo. A largo plazo, obviamente, 6 años de trabajo, a transpiración, a dedicarle el tiempo, también, o sea, que acompañe la política justamente en este tiempo. Sin duda, sin duda. Se necesitan políticas a largo plazo, el corto plazo no sirve para nada. La ganadería es a largo plazo. Sabemos el tiempo que tarda una vaca en tener un ternero, el tiempo que lleva engordar un novillo. Y si no tenemos política a largo plazo, no vale la pena. Acá sí, en este campo en particular, estamos preparados para que mañana nos abran la exportación, porque venimos de muchos años trabajando para eso. Y cuando pensamos en un momento que estaban todas las posibilidades de exportar, otra vez las cuotas y los papeles y las trabas que ya sabemos que muchas veces inventan para perjudicar el negocio y que le hacen mal a todo el mundo, hasta el mercado interno. Por supuesto. Y también cabe recordar, usted lo citó mientras charlaba ahí con los productores, los problemas climáticos que tuvieron, la sequía que se llevaron, vientre que faltó invernada. O sea, la oferta también viene a jugar un papel preponderante para tener en cuenta a la hora de ponerlo en góndola o arriba del mostrador. Sin duda. Acá, particularmente en esta zona, venimos de 2 años de sequías extremas, de lagunas permanentes que hacía 30 años que no se secaban y se secaron, andábamos con la camioneta dentro de la laguna, o sea que faltó pasto, se atrasaron un montón de cosas, pero es tan noble la producción de carne que en ningún momento se resintió y seguimos produciendo, si bien hoy se cuentan con muchísimas herramientas para cubrir los baches de escasez de pasto. Pero ya cuando pasan 2 años con lluvias muy escasas, que no se cosecha, que hay poco rastrojo, que no hay pastura, que se pierden las pasturas, se empieza a complicar, ¿no? Muy amable por abrirnos la puerta y darnos la posibilidad de charlar con usted. No, muy agradecido yo en particular y principalmente toda la gente que hacemos las pampitas todos los días y, por supuesto, en especial a la señora Marta Pérez.